Soy Marcos Vicente, profesor de Lengua Castellana y Literatura, y el proyecto que llevamos aquí de lectura, seleccionamos siempre los libros, los más adecuados, obviamente para las edades, preparamos los materiales con mis compañeros, compañeras del Departamento de Lengua Castellana, y básicamente lo que hacemos es leer, que el alumnado, los niños, las niñas entiendan lo que leen, y siempre todos los contenidos relacionados con su realidad, ¿vale? Con sus intereses personales. A partir de ahí generamos debates y luego una actividad transversal de ampliación, que es utilizar la lectura y lo que hemos aprendido con la lectura para desarrollar una actividad TIC, ¿de acuerdo? Búsqueda de información, que acabará luego con parejas, grupos de 3, de 4 personas, con una presentación, ¿vale?, para toda la clase. Hola, em dic Naya, m'agrada llegir perquè puc aprendre noves paraules. Ara a classe estem llegint Manolito Gafotas i ens donen una fitxa amb preguntes que podem anar contestant. El que nosaltres fem a classe a castellà, a català, pues, és llegir molt, perquè descobrim molt. Em dic Adrián Rodríguez i a mi m'agrada llegir perquè puc aprendre noves paraules i nous coneixements. Sí, me gusta leer porque me siento a gusto conmigo mismo, yo solo leyendo en mi cuarto, en mi escritorio. Hola, soy Aaron, del primero C. A mí me gusta leer porque me parece que es una manera de entretenerse y de divertirse muy buena, y a la vez de entretenerse, poder aprender palabras nuevas, mejorar tu ortografía para el colegio y para tu vida cotidiana. Llibres d'aventura, d'acció. I me gusta leer más tipo humor. A mí me gustan los libros de deporte, intriga, me parecen más divertidos, más activos, que no puedes dejar de mirar el libro y no sabes cuándo parar de leerlo. Per ara, els que hem llegit ha sigut Manolito Gafotas. La història m'agrada i és molt entretingut. El Manolito Gafotas és un llibre molt divertit perquè és de humor. L'Anticlub, perquè era d'uns nens que vivien aventures, i a mi tots els llibres d'aventures m'agraden molt.